Shalom a todos, vamos a compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Hoy tenemos dos porciones juntas, la porción Ajerei Mot y la porción Keoshim, que va desde Levíticos 16:1 a Levíticos 20:27. Y en esta oportunidad quería hablar un poquito sobre algo muy, muy importante y algo muy hablado en todas las iglesias pentecostales, evangélicas, pero tal vez no comprendido del todo, y es sobre la santidad. Muchas personas sobre púlpitos de iglesias pentecostales, de iglesias bautistas, de iglesias de distintos tipos, hablan de una u otra manera, muchas veces sobre la santidad. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Torá, qué es lo que nos dice la Escritura acerca de la santidad. Amén. Primero que nada vamos a analizar la palabra santidad o santo, que es la palabra kadash o kadosh en el hebreo, que se puede también traducir como apartado o dedicado o santo, o sea, apartado para Dios, dedicado para Dios o santo. Algo que es apartado para Dios puede ser un lugar como el templo de que era en la antigüedad, el templo de Jerusalén. Ese era un lugar que era apartado para Dios, por lo cual era santo. Amén. Y en el griego también tenemos la palabra santo, santidad, que es haios, que quiere decir físicamente o moralmente puro, que viene también del griego hagnos, que quiere decir limpio o apto. Entonces ahí vemos que algo santo es algo apartado para Dios, algo dedicado para Dios, algo limpio. Pero podemos decir, ¿sobre qué criterios somos santos o somos limpios? Porque si a una persona que no conoce la palabra le podemos decir, le preguntamos si es santo o qué es santo, te va a decir que santo es hacer las cosas bien, es portarse bien, es no matar, no robar. Eso es una persona común. Y primero podría decir que no hay nadie santo, pero que si nos queremos acercar a la santidad o eso santo, ya haciendo esas cosas estaríamos por buen camino. Y es verdad, pero eso sería un 10% de lo que es la santidad. Y tal vez si le preguntamos a alguna persona religiosa, a alguna persona de las iglesias evangélicas pentecostales o evangélicas bautistas, nos podría decir que para ser santos no tenemos que mentir, no tenemos que robar, no tenemos que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso también es verdad y está un poco más cerca de la santidad, pero se queda a mitad de camino. Porque vemos que la santidad no es solo hacer lo que está en la palabra, sino que también es no hacer lo que Dios nos mandó. Amén. Vamos a ver ahora en un versículo que es de la porción anterior, pero vamos a verlo en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré. Ahí vemos que Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, y ellos trataron de hacer lo que vieron hacer a su padre. Vieron algo que cuando el padre hizo esto pasó algo glorioso, la presencia de Yahweh, la presencia de Dios bajó, y la gloria, perdón, de Dios bajó,
Y entonces ellos quisieron replicarlo. Entonces podíamos decir, bueno, ellos no estaban haciendo nada malo, porque estaban haciendo exactamente lo que Dios le mandó. Ellos vieron exactamente cómo se tomaba el incienso, cómo se ofrecían las cosas, y lo hicieron. Pero aquí vemos que pagaron con sus vidas. ¿Por qué? Porque aunque Dios mandó hacer eso, no los mandó a ellos, y no los mandó que lo hicieran en cualquier momento, y cuando a ellos se les ocurriera. Entonces vemos que eso también es parte de la santidad. Muchas veces creemos que por hacer cosas para Dios está bien. Decía, ah, yo voy a hacer esto y porque lo voy a hacer para Dios está bien. No, tenemos que ver si Dios realmente nos pidió en su palabra que hagamos tal o tal cosa. Amén. Tenemos que ver qué es lo que realmente Él nos pide en su santa palabra. Vamos a ver algunos versículos que también nos hablan de la santidad. Vamos a seguir en Levíticos capítulo 11. Vamos a leer capítulo 11, versículo del 2 al 4. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Ahí vemos que la palabra nos habla de la comida. Sé que para muchas personas esto puede parecer extraño. Va a decir, ¿cómo? ¿Somos santos por comer o por no comer ciertas cosas? Sí, así es. Vamos a ver que en esta porción nos habla de la santidad y de la comida. Y muchos me podrán decir, bueno, pero Jesús no hizo todos los alimentos limpios, dice la palabra, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que realmente Jesús estaba hablando. Vamos a buscar Marcos capítulo 7, donde Yeshua dijo eso. A ver a qué se estaba refiriendo, porque muchas personas se toman de ese capítulo para decir que Yeshua dijo que se podía comer todo. Y dice en Marcos 7:19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Ahí vemos que si leemos así este versículo aislado, como tienen por costumbre muchas congregaciones, muchas personas, decimos, bueno, acá está, hizo limpio todos los alimentos, dice. Entonces podemos comer cerdo, podemos comer marisco, como podemos comer un pulpo, podemos comer una rata, que es limpio. Pero si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que no es así. Vamos a ver ahora de qué estaba hablando Yeshua. Y vamos a volver para atrás. Y en el capítulo 7, en el versículo 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí vemos que los fariseos y los escribas le dijeron que ¿por qué no andan cómo? Conforme a la tradición de los ancianos. O sea, no era un mandamiento de Yahweh, no era un mandamiento de Dios, sino que era una tradición de ellos. ¿Y cuál era la tradición? Que ellos no comían ni tocaban nada porque pensaban que por ahí andaban en algún lugar y tocaban algo que era inmundo y eso inmundo quedaba en sus manos. Entonces ellos tenían un ritual de lavamiento de manos, tenían una vasija y se lavaban las manos de cierta manera, como ese ritual decía, para que las manos quedaran limpias. Y los discípulos vemos que no lo hicieron. Ellos estaban allí y arrancaron la cepilla con las manos sucias, vamos a decir, entre comillas. Pero entonces, lo que Yeshua estaba tratando de hablar de aquí es decirle que esto no era así, sino que no era los alimentos iban a ser todos limpios, sino que ese ritual que ellos hacían no tenía importancia, que no tenían por qué seguir rituales de hombre, sino que tenían que seguir los mandamientos de la Torá del Padre, amén. Entonces mismo cuando dice haciendo esto limpio todos los alimentos, está queriendo decir que
podíamos comer sin hacer ese ritual del lavamiento de manos. Amén. Vamos a ver, volver a Levíticos y vamos a ver. No, perdona, vamos a ver antes en Hecho también otra cosa que usan para decir que se puede comer de todo. En Hechos capítulo 10, versículo 10, vemos que Pedro tiene una visión y muchos usan eso para decir que se puede comer todo. Vamos a leer Hechos 10:10. Y dice, hablando de Pedro, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y él vino y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Ahí vemos que Pedro le dice que no ha comido nunca ninguna cosa inmunda. Entonces no podemos preguntar si Yeshua, como creen algunos, había enseñado que se podía comer cualquier cosa, que podíamos comer cerdo, que podíamos comer pulpo, que podíamos comer cualquier alimento. ¿Por qué Pedro seguía sin comer esas cosas? Ahí nos queda claro que Jesús, que Yeshua, nunca enseñó que la dieta alimentaria que está en Levítico se había terminado. Vemos que sigue diciendo, dice, esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre el significado de la visión, he aquí, la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Vemos que lo que estaba pasando aquí era que Pedro tenía por costumbre, otra de las costumbres de los ancianos, era pensar que los gentiles eran personas muy inferiores a los hebreos, a los israelitas. Tanto así que no se juntaban con ellos ni comían con ellos. Entonces, ¿qué iba a pasar? Seguramente que si estas personas que eran gentiles iban a buscarlo a Pedro, Pedro iba a decir que no iba a ir. Pero entonces vemos aquí que el significado de esos animales eran las naciones. Recuerden que en el profeta Daniel también hay unas alegorías con los animales, que el oso quiere decir de tal nación, y el águila tal nación. Hay un montón de alegorías con los animales que son diferentes naciones. Y en este pasaje también lo que quería representar eran las naciones de los gentiles, y que Pedro no podía decir que eso, ellos eran inmundos. ¿Por qué? Porque había muchas ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban viviendo en esas naciones, y aún sin saberlos, ellos eran pueblo escogido, pero estaban allí viviendo. Amén. Entonces vemos que ninguno de estos dos pasajes se puede usar para decir que los alimentos, que podemos comer cualquier cosa, que el tema de los alimentos impuros fue quitado. Vamos a ver, ahora sí vamos a volver a Levíticos y vamos a leer otros versículos. Levítico capítulo 11, versículo 44 y 47. Y acuerden que todo el capítulo 11 habla de la comida. Viene hablando de la comida, de lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Y aquí culmina con el versículo 44 y dice: porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo.
Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves y de todo ser viviente que se mueva en las aguas y todo animal que se arrastre sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Así que acá queda bien claro que una parte muy importante de la santidad es la comida. Y que de ninguna manera esto quedó abolido o ya no es más. Sino que vemos que dice aquí, que dice Dios, porque vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Y este mismo versículo fue citado en el Nuevo Testamento. Pero ustedes se piensan, no podemos pensar que cuando alguien en el Nuevo Testamento citaba este versículo, lo citaba aislado, sino que cuando las personas estudiosas de la Torá en aquella época, en la época de Yeshua, o años después que murió y resucitó, se le venía a la mente, le decían este versículo, se le venía a la mente todo el contexto de la palabra. Y vamos a ver quién citó este versículo. En primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 13 al 17. Dice, y el título, muchas veces el título no sirve, pero esta vez sí, dice llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo, cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Ahí vemos que aquí Pedro estaba haciendo una referencia al versículo de Levítico. Y no puede ser que Pedro sacara del contexto y dijera, bueno, no, hay que tomar este versículo, pero el de la comida no. Sino que cuando las personas que Pedro mandó esta carta, que vamos a ver en el versículo 1 quiénes son, dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Ahí vemos que dice que eran dispersos, esparcidos. ¿Y quién eran estos dispersos esparcidos? Eran la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos un estudio, no lo vamos a hablar, quiénes eran las ovejas de la oveja perdida de la casa de Israel, pero si quieren saber quiénes son, les vamos a dejar por aquí arriba un video, el enlace de un video para que puedan ver. Pero vemos que él estaba hablando a estas personas, a israelitas, a hebreos, que habían sido expatriados, que habían sido dispersos y que se habían ido a vivir a esos lugares. Entonces, de cierta manera, por eso dice que eran elegidos por Dios, porque eran descendientes de Abraham. Entonces, ellos le estaban hablando, Pedro le estaba hablando a personas que conocían la palabra de Dios. De cierta manera, conocían la Torá, conocían lo que decía ser santos porque yo soy santo. Entonces, estas personas, cuando escuchaban esto, se le venía a la mente todo. Levíticos 11, no se le venía este pasaje como a nosotros. Cuando nosotros leemos esto, bueno, sé santo porque yo soy santo, está bien. Pero, ¿y el contexto de Levíticos 11, que está hablando de la comida? Vemos que no podemos aislar un versículo, sino que tenemos que dar todo el contexto de la palabra. Amén. Vamos a ir ahora sí a entrar en la porción que nos toca ahora. Vamos a volver a Levíticos, capítulo 18. No.
Dice, vamos a leer el 4 y el 5. Y 18. Y vemos que estamos hablando de la santidad. Y para obtener la santidad, para acercarnos a la santidad, aquí Yahweh nos dice en el capítulo 18, versículos 4 y 5, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Yahweh vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Yahweh. Como dije hace un rato, ¿bajo qué criterios sabemos o somos santos? Bajo el criterio de la palabra, pero no bajo el criterio del Nuevo Testamento, o no bajo el criterio de algunos versículos, sino bajo el criterio de toda la palabra de Dios, de toda la palabra de Yahweh, y aún más de la Torá, del Pentateuco, que es el cimiento sobre el cual el universo se rige, todas las leyes, todos los estatutos que dice aquí, son las leyes que Yahweh puso para nuestra vida. Entonces tenemos que guardarlos y ponerlos por obra para ser santos. Porque si no caeríamos en decir, bueno, hay muchas pensamientos, ¿no? De que podríamos ser la santidad. Por ejemplo, hay un pensamiento filosófico que se llama el hedonismo, que nos habla, ayer lo estábamos hablando con mi hijo, que cualquier cosa que nos haga feliz está bien. O sea, que podemos hacer cualquier cosa, no importa lo que sea, eso, y si nos hace felices, eso está bien. Entonces podríamos decir, bueno, si ser santo es hacer las cosas que está bien, y pensamos en este hedonismo, decimos, bueno. Y estas personas decían, bueno, si a vos te hace feliz ir y violar a una mujer, eso está bien, porque es lo que a vos te hace feliz. Pero es una corriente muy, muy chiflada, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sin embargo vemos que hay personas que siguieron esa corriente filosófica. Entonces vemos que puede haber muchos criterios, pero el único criterio es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque también esta otra corriente contraria al hedonismo, que es el ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? El ascetismo dice que para acercarse a Dios, para hacer las cosas bien, hay que negarse de todos los placeres. ¿Qué personas o quiénes siguen de cierta manera este ascetismo? Los católicos. Por algo los sacerdotes no se casan. Por algo no, supuestamente no tienen relaciones sexuales. Después andan, no todos, pero muchos andan violando a niños, ¿no? Y se también los monjes se abstienen de ciertos alimentos, se abstienen de ciertas cosas, porque dicen que absteniéndose de las cosas carnales, de las cosas del mundo, el espíritu se eleva y pueden llegar a Dios. Pero ahí vemos que son cosas sacadas de la mente, y de casi siempre de mentes torcidas, que se han puesto a reflexionar, a meditar, y han llegado a ciertas conclusiones, como este, que por la primera, que todo lo que nos da alegría está bien. Y la otra, que no practicando de nada que nos alegre, haga bien a nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a ser elevado. Entonces vemos que puede haber muchos criterios, pero uno solo es el criterio para Dios. La palabra que él mismo escribió. Ese es el único criterio de santidad. Pero desde el Génesis al Apocalipsis. No desde el Nuevo Testamento o de algún versículo. Porque, por ejemplo, yo hace unos años atrás iba a una iglesia pentecostal. Y el pastor hablaba siempre de la santidad. Y hablaba, por ejemplo, que una de las cosas que era pecado y que estaba mal, que tenía razón, era comer sangre, que aquí en esta, para allá está, habla en esta porción del no comer sangre, porque dice que la vida está en la sangre, y es un pecado comer sangre, y todas las personas que iban a esa iglesia estaban de acuerdo, y decían que eso era así, pero sin embargo, al otro extremo, en
unos versículos después de que habla de que no hay que comer sangre, también habla que no hay que comer cerdo. Pero sin embargo, comían cerdo. O sea, algunos versículos que había versículos que les convenía, que esos sí había que aplicarlo, pero algunos versículos que no. ¿Y eso quién lo determinaba? ¿El pastor o la persona que estaba a cargo? Y eso no es así. No podemos decir este versículo sí, este versículo no, este versículo sí. Igual que también ese pastor decía que una parte de la santidad en las mujeres era el usar pollera. Pero sabemos, primero que nada, hay un solo versículo en toda la Torá que habla que la mujer no usará ropa de hombre y el hombre no usará ropa de mujer. Pero tenemos un pequeño problema, que todos en esa época usaban túnicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia eran los colores de las ropas. Pero no, él decía que ahora, que su interpretación era que ahora la mujer tenía que usar pollera y él... Y hacía toda una historia y todo, toda una doctrina de un solo versículo. Y sin embargo, habiendo cientos de miles de versículos, bueno, no sé si cientos de miles, pero un montón de versículos que hablan del Shabbat, jamás lo tocó, jamás dijo este versículo, acá, este otro versículo, hay un montón de versículos que hablan sobre el día de reposo, nunca lo tocó. Entonces ahí vemos que la gente tiene sus criterios de santidad, y ante sus criterios de santidad ellos hacen doctrinas. Doctrinas de hombre. Lo mismo que hacían en los fariseos y los escribas, como vimos antes. Ellos decían que comer con las manos no lavadas ritualmente estaba mal. Y eso estaba mal y era pecado. Y vemos que en el día de hoy los pastores dicen, bueno, si la mujer no usa cierta ropa, está mal, es pecado. Sí, la palabra de Dios habla que las mujeres se tienen que vestir bien, que no se tienen que vestir provocativamente, pero en ningún lugar de la palabra dice que tiene que usar pollera hasta el tobillo. Una mujer, como una vez mi esposa predicó, una mujer puede estar mal vestida de pantalón y de pollera, y una mujer puede estar bien vestida de pollera y de pantalón. Amén. Entonces, vemos que no es... La palabra de Dios, no hay cosas para descartar o para decir, bueno, esto sí, esto me sirve, esto no. Amén. Sino que hay que guardar todas las ordenanzas, poner por obra y los estatutos. Amén. Vamos a ver otros versículos. En el mismo capítulo 18, versículo 29 y 30 dice, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones... Aquí está hablando de tener relaciones sexuales con los parientes, con los padres, con los primos, con los primos no, porque en esa época era normal, pero con los tíos o tener relaciones con una mujer y con su hija. Dice, porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, de todas estas cosas, esa abominación, las personas que las hicieren será cortada entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practican entre vosotros, que practicaron entre vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Yahweh. Vamos a ver ahora en el capítulo 19, versículo 2, que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Ahí vemos que de vuelta hablando que tenemos que ser santos porque Él es santo, porque Él es apartado del pecado, porque es apartado de la maldad. Pero ¿cómo sabemos qué es el pecado, qué es la maldad? Como dice en primera de Juan, que el pecado es la infracción a la ley, no es lo que se nos ocurre, no es lo que a unos judíos hace cientos de años se le ocurrió, sino es lo que está en la palabra de Yahweh. Dice también en el capítulo 20, vamos a ver ahora para ir terminando ya, en el capítulo 20, versículos 7 y 8, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Yahweh, que os santifico,
Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto, morirá. Amén. Ahí vemos que nos habla que para ser santos siempre tenemos que guardar los mandamientos, siempre tenemos que poner por obra las ordenanzas del Padre, y tenemos que pedirle a Yahweh que su Ruaj nos ayude, porque muchas veces para nosotros es difícil, aunque la palabra dice que no están lejos para que no podemos llegar a ellos, no están del otro lado del mar para que no los podamos alcanzar, pero muchas veces para nosotros en este cuerpo de carne es difícil guardar los mandamientos. Pero vamos a ver por último unos versículos en Deuteronomio 28 que nos dice quiénes son las personas santas. Y dice Deuteronomio 28, versículo 9, dice: y te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Ahí vemos que dice que vamos a ser su pueblo santo, que vamos a ser santo cuando guardemos los mandamientos. Sabemos que dice la palabra que no hay justo ni aun uno, pero por eso murió Yeshua. Yeshua murió por, sin pecado, murió por nosotros para limpiarnos de nuestro pecado. Pero nosotros por amor a Él, como Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que por cuando Él, cuando aceptamos su muerte, cuando tenemos emuná, como dice aquí, cuando tenemos fe, que eso fe quiere decir emuná en hebreo, que es cuando creemos, cuando confiamos en Dios y cuando obedecemos su palabra, recibimos la salvación y somos limpiados, somos nombrados santos, y ahí empieza nuestro camino de santificarnos, porque muchas veces muchas personas dicen creer en Dios, pero siguen viviendo vidas desordenadas, vidas de pecado, y eso no es así, porque dice que por amor al sacrificio, por amor a lo que Yeshua hizo, tenemos que guardar los mandamientos. Amén. Entonces vamos a leer por último un versículo en Juan capítulo 4, muy conocido, una historia muy conocida de la mujer samaritana. Dice, no vamos a leer toda la historia, pero dice, vamos a arrancar en el versículo 13. Recuerden que la mujer había ido a beber al pozo y estaba Yeshua ahí sentado junto al pozo. Y dice que le respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, del agua que estaba en el pozo, porque la mujer quería sacar de esa agua, volverá a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es esa agua? ¿Cuál es eso que Yeshua iba a darnos para que saliera y para que fuera una fuente de agua vida? De agua viva, eterna, la palabra de Dios, la Torá, los mandamientos. Cuando nosotros, ¿y por qué? Y me pueden decir, no, pero ¿por qué? Acá dice que era Jesús. Bueno, sabemos que Yeshua es la palabra hecha carne. Yeshua es la Torá hecha carne. Entonces vemos que cuando Yeshua nos da, nos muestra su palabra, nos muestra los mandamientos, nos muestra la Torá, y las tenemos dentro de nosotros, eso empieza a manar para afuera y empieza a dar vida a los demás. Vida a las personas que andan desordenadas. Vida a las personas que andan muertas en sus delitos y pecados. Vida a las personas que no saben qué hacer con sus familias, no saben qué hacer con su trabajo, no saben qué hacer con sus vidas. Yeshua, que es la Torá, y Él la pone dentro de nuestra mente, nuestro corazón, eso empieza a brotar a los demás y empieza a dar vida lo que toca. Amén. Entonces vamos a pedirle a Yahweh, a Dios, que podamos tener esa santidad, que podamos empezar a poner por obra
cada cosa que Él nos pide en su palabra. Y de esa forma le demostraremos el amor. No haciendo cosas para Él que Él no nos mandó, sino guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas. Amén. Era eso lo que quería compartir con ustedes, hermanos, y que Yahweh los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes.